¿Quieres saber cuántos focos se colocan en un interruptor de 15 amperes con este apagador? Te lo explicaremos. Primeramente vamos a hacer el diagrama. En este caso el interruptor es de 15 amperes y la fase va hacia el apagador. Posteriormente lo que vamos a hacer ahora es conectar el neutro. El debe ser de color blanco, pero al no tenerlo lo haremos en color azul. Va en el extremo del socket. Posteriormente iría del apagador al foco el retorno. Ahora, como el interruptor termomagnético es de 15 amperes, estos tres conductores deben ser del calibre del 14 AWG. Tómalo muy en cuenta. Ahora, para saber cuántos focos se pueden colocar en este apagador tomando en cuenta que el interruptor es de 15 amperes, hay que saber que normalmente el dato técnico de un apagador nos maneja que la capacidad máxima es de 10 amperes. Entonces, este es el que va a mandar. ¿Qué hacemos? Vamos a encontrar la corriente de un foco suponiendo que es máximo de 100 watts. Entonces, esto es igual a la potencia por voltaje por el factor de potencia. En otras palabras, eh, la potencia es de 100 watts sobre el voltaje 127 y el factor de potencia 0.9 nos va a dar aquí 100 entre multiplicando esto me da 114.3 por lo tanto la corriente del foco de 100 watts va a ser 0.87 amperes ahora entonces un foco consume o más bien circulan en este foco de 100 watts 0.87 amperes ahora en este caso como la, el apagador es máximo soporta 10 amperes entonces lo que hago es dividir 10 entre en este caso 0.87 hacer la división 10 entre 0.87 10, me dice que el valor es 11.49 en un vídeo anterior había dicho que se aplicaba el factor de continuidad de más de 3 horas, pero no, eso se aplica aquí para lo que es el interruptor eh, y el calibre del conductor. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Son 11 focos, por lo tanto, para este apagador, yo puedo colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 focos, son los que puedo conectar. Apagador, 11 focos con un interruptor de 15 amperes, tomando en cuenta que el calibre del conductor debe ser del número 14, tanto fase, retorno y neutro. Así que ya tienes una idea, ¿de acuerdo? Ahora, si fueran de 50 watts, de 50 watts, pues sería el doble, ¿de acuerdo? Serían el doble de 11, serían 22 focos. Y si fueran. De 40 watts, perdón, de 25 watts, que es la mitad, serían 44 focos. De acuerdo, aquí serían 25 watts. Entonces, para que si tienes dudas de cómo calcular, en este caso, es apoyarnos apoyándonos con estas fórmulas.